Y bueno, como parte de las reuniones que sostiene el presidente López Obrador con los gobernadores electos, los que dejan su cargo próximamente y los que se mantienen, ayer fue el turno del mandatario panista de Chihuahua, Javier Corral, con quien ha tenido algunos roces importantes. Tras la reunión privada, que duró poco más de una hora, Corral Jurado aseguró que él y López Obrador limaron asperezas. Detalló que más allá de sus diferencias, los une el combate a la corrupción y, sobre todo, las acusaciones en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido en los Estados Unidos por asociación delictuosa. Va a ser la oportunidad de volver a enfatizar las coincidencias sobre las diferencias que podamos tener. Sí, hemos limado nuestras asperezas sin dejar de reconocer que tenemos diferencias. Bueno, horas más tarde también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también se reunió con López Obrador en Palacio Nacional. Tras el encuentro, el mandatario aseguró que sus diferencias fueron superadas desde el pasado proceso electoral, tanto así que ambos definieron una agenda con temas prioritarios para Jalisco, como el abasto de agua potable, infraestructura carretera y seguridad. Me parece que sí generó también un ambiente un mejor ambiente, un ambiente menos tenso, y con el presidente siempre ha habido en lo personal una relación respetuosa y creo que fue, insisto, productiva la reunión, y aquellos temas en los que pueda haber diferencias, pues los vamos a ir desahogando con respeto y con sensatez.